unas 60 casas. Conseguimos con el gobierno dos parcelas del Estado. Conseguimos 900.000 pesos con Balaguer y la Junta de Desarrollo Progresano le dio ese dinero, manejó eso y ahí ellos mismos construyeron su vivienda, le dábamos los materiales y ellos construían su vivienda. La primera que terminó fue una viejita que no tenía nadie, porque ella buscaba, ay, ella un día. Cuando vino el huracán George, la gente creía, ay, por ya está casi terminada esa vivienda. Dice, no, eso es de cada uno tiene su vivienda. Si es mejor, los proyectos más así sano es eso, cada uno hizo su vivienda. Se le dieron todos los materiales y cada uno hizo su vivienda. Este fue el primer proyecto, el de Valeria, ya en Villa Liberación, una casita de plástico. Después hicimos otro proyecto que fue para mudar la gente del Cepillo. Comenzamos por ahí por el Cepillo y compramos un terreno allá en el kilómetro 3. Con donaciones que nos dieron de la diócesis hermana de Estados Unidos. Y después vino una institución, la AID, que nos dio a nosotros fondos para el proyectito, fondos para hacer esa vivienda, ¿no? Nos puso como condición que teníamos que pedir para entrar ahí de 15 a 25 mil pesos dependiendo del local. Entonces esa es la condición, el aporte. Y eso iba a ser un fondo para invertirlo en el mismo barrio. Y eso es lo que se ha hecho. Hay de esos 15 mil pesos, 20, 25 que han dado, se ha invertido en el mismo barrio, en la capilla, en la cancha, en todo lo que se ha hecho ahí, ¿no? Y todavía se está quedando ahora para hacer seguir el proyecto de construcción. Entonces esa gente dieron, se destruyeron su casita, algunos tienen su solar en la Mesopotamia, entonces ahí viene el problema. Lo que se destruyeron la casita a la orilla del río, ya se fue eso. Entonces, ¿qué pasó con la mayoría? Olivero dio los 15 mil pesos para el nombre de ellos para que se mudaran. Otro, Hanoi, dio también 15 mil pesos para la mina para que se mudaran. Y otros fueron ellos que dieron eso. Esa gente se vendió, la mayoría derrumbó su casita. Ahora, ¿qué pasa? Ahora todos quieren, son 120. Todos quieren un apartamento. O sea, algunos se han ido metiendo, buscándose cómo, y ahora están luchando que quieren su apartamento. Ahora yo soy un desgraciado ahora porque la gente ahora está pidiendo que tengan un apartamento. Pero resulta que ellos pasaron unos 22 años, 20 años, tranquilos, y los de la Mesopotamia han estado cada quien en un huracán saliendo y dañándose los tratos. Entonces yo creo que es justo, yo me voy a que ustedes no ayuden en eso, porque la gente quiere reclamando que ellos compraron su vivienda. La mayoría fue Rivero que se lo dio y dijeron, no, eso es 15 mil pesos. Pero ellos dicen que ellos compraron su vivienda y tienen derecho a comprar y a vender. Muchos vendieron y se fueron otra vez allá. Y ese también tenemos su caso. ¿Qué tal?